Esto es Orgullo Veracruzano y ahora le damos la bienvenida desde Amatitlán, Veracruz. En este municipio es muy común el uso del mototaxi, es un medio de transporte económico, ligero y seguro. Quédense con nosotros porque ya comenzamos. Si tú quieres llegar a Amatitlán, estas rutas puedes tomar. De Tuxtepec, Oaxaca, tomas la carretera federal 175, pasando por Carlos Zacarrillo, y estarás a 18 minutos de tu destino. De Puebla, tomas la autopista 150 con rumbo a Veracruz. En La Tinaja, te desvías a la autopista 145 con dirección a Coatzacoalcos. Llegando a la caseta de Cosamaloapan, estarás a 35 minutos de tu destino. Me ha gustado mucho esto de la música desde pequeño. Siempre he tenido la curiosidad de llegar a todos lados a través de la música. Comencé con el tambor de la banda de guerra. Y de ahí me mudé a la trompeta. Y como a los 8 años me gustaba mucho el saxofón, pero mi mamá, como es madre soltera, jamás me pudo comprar un instrumento. Yo a esa edad me puse a trabajar y andaba mucho a andar pescando, vendiendo jobos y así. Y ahí yo me la ingenié hasta que me compré esta jarana, como a los 10 años. Es mi primer instrumento. He aprendido todos mis instrumentos leyendo en algunos videos. Y ya lo demás es mi imaginación. Toco 12 instrumentos. Tocar instrumento y la música, siento que para esto no hay idioma, no hay color. Creo que todo el mundo es capaz de hacer música. De esto que es la música, es muy bonito. Te deja experiencias agradable, conoces a muchas personas y a través de eso te llegan muchas oportunidades. El nombre del municipio de Amatitlán en náhuatl se puede traducir como lugar entre amates, que es un árbol que abunda en esta zona y es precisamente este que se encuentra a mis espaldas. Soy Pablo Rosado Rosario, un servidor nativo de aquí de Amatitlán. Trabajo para el Servicio Postal Mexicano, soy jefe de sucursal. Dentro de mi vida he tratado de recuperar muchos datos sobre mi pueblo y algo muy importante para que las generaciones del futuro sepan de dónde venimos, de dónde nacimos y dónde venimos. Amatitlán, lugar de amates y agua. Amatlán, hoy Amatitlán, cambia el nombre por el decreto número 198 del 5 de enero de 1938 y es Amatitlán. ¿Por qué? Porque hay tres Amatlán en el estado, o había Amatlán de Tuxpan al norte del estado, Amatlán de los Reyes en la zona centro por Córdoba, y hubo necesidad de cambiar el nombre porque todo se transversaba. Antes fue San Pedro Amatlán, dedicado al nombre del santo que celebramos, santo patrono. Amatlán tiene su origen antes de llegar a los españoles de las razas indígenas, llámese Olmeca, Totonaca, Minzapa y Azteca. Venían de tierra de Lule, de la parte de los Tuxtla. En 1536 llega el yerno de Hernán Cortés, Martín de Bafra. Con ellos vinieron muchos españoles y unos frailes e hicieron la primera iglesia de adobe de tres naves. Con el tiempo, en 1886 ya se hizo de mamontería, la cual ya como se encuentra ahorita, con techo de teja, piso de soderilla. Y así ha pasado el tiempo y ha evolucionado. Ahorita ya contamos con su techo de losa, ya que Lina dijo que había que ponerle teja como estuvo antes. Bueno, quiero decirle que nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés. Son 50 días después de Semana Santa. Para empezar, teníamos 3 días de fiesta antes. El primer día, el sábado, con repique de campanas, se anunciaba la llegada de las fiestas. Por la tarde del sábado, llegaba la gente cabalgando, hombres y mujeres, con su vestimenta adecuada para venir a las fiestas. Entre ellas vestidos de jarocho, la pareja. Empezando por la punta del pueblo, le daban vuelta al pueblo general y ya pernoctaban aquí, pero ya por la noche tenían unos bailes y fandango. Creo que nunca ha faltado. Al otro día domingo de toros y la misa, tenían misa. El lunes de carrera de caballo. Y baile los dos, sábado, domingo y lunes, tuvimos baile popular. El domingo después de la misa, a las 4 de la tarde, se pasea la Virgen en un lanchón o una panga, como llamemos, en el río Papaloapan, para que nos bendiga, para que haya peces, para que no haya inundación y todas esas cosas que
y que Dios nos cuide. Amatitlán es uno de los pueblos más viejos de la cuenca, junto con Acula y Santiago de Tlahuacán. En la época prehispánica, Amatitlán creó Atlacotalpa. Hay documentos avanzados sobre eso. Cuando tengan oportunidad, vengan y visiten Amatitlán. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. En Amatitlán, Veracruz, preguntamos qué comen y nos dijeron que por favor visitáramos el taller de panadería y repostería que se imparte en Casa de Cultura. Así que buscamos al profe Tobías, que se encarga de impartir estos talleres sobre lo que preparan y lo que cocinan aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Nos da muchísimo gusto pues que nos recibas y que nos platiques un poco de lo que haces en estos talleres. Platícanos primero de la gastronomía de Amatitlán. Bueno, no es muy amplia. De hecho, son cosas que aquí se realizan. Por ejemplo, gastronomía de Amatitlán, tenemos un famoso tapiste. Que es también como de la zona. De la zona, exactamente, de la zona de la cuenca del Papaloapan. Un tapiste, caldo de camarón, caldo de robalo, las empanadas que son antojitos regionales, empanadas de jaiba, de carne y de pescado. El marisco es muy común en los municipios con los que conecta pues el río Papaloapan. Así es. Bueno, pero aquí, ¿por qué nos dijeron visiten el taller de panadería y repostería? Pocas veces hemos grabado postres. Sí. ¿Cuál es, digamos, que el favorito para terminar de comer, así para culminar la comida en Amatitlán? De hecho, se cogió este postre budín porque, se viene realizando de años atrás, ¿no? Este es budín con pasas. Con pasas. Ajá. Y limón. Oh, limón, bien. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo nos decías que lo hacen? Mis antepasados, o sea, mis abuelos, mi abuela, elaboraba este tipo de postre, pero no como ahorita en hornos de modernos, que ya son hornos eléctricos o hornos de gas. Antes los hacían en leña y un budín exquisito. O sea, tengo la receta de ella en este caso, ¿no? Ahora, este budín con pasas, por ejemplo, ¿en qué temporadas del año es más común que se prepare aquí en Amatitlán? La época de lo que es temporada de diciembre, noviembre, enero, febrero. Que baja levemente la temperatura. La temperatura, exactamente. Bueno, que aquí baja muy poco, porque en realidad es un lugar muy caluroso. Así es. Ahora, por ejemplo, aquí en Casa de Cultura, en este taller, en donde preparan pan, postres, ¿cuántas personas asisten? Un promedio de 25 personas. ¿Entre qué edad y qué edad? La mayor parte de las personas entre adulta, pues, 40 para arriba. Y tengo como 5 o 6 alumnos, pero de 15 a 20 años. Y en las fiestas, por ejemplo, que hacen a San Pedro, que es el patrón ¿sí? y todo, que también acostumbran darlo. Ajá. La gente lo vende, en este caso, ¿no? Es más común en la económica. Sí, así es. ¿Qué tipo de productos lleva y de dónde los consiguen? Los productos básicos pues es leche de vaca, o sea, leche bronca, como le llaman. Ajá. Leche bronca de vaca. El pan que le es el bolillo. Ajá. Limón. Ajá. Pasitas, azúcar, vainilla y esencia de mantequilla. Esencia de mantequilla. Son los productos que se utilizan. En realidad son productos fáciles de conseguir. Así es, aquí se consiguen, en las tiendas comunes, ya sea en la ciudad o en las tiendas pequeñas. ¿Cuánto tiempo se tardan en prepararla? En preparación no más de 10 minutos, en cocción un poquito más de 2 horas. Un poquito más de 2 horas. Por ejemplo, si alguien que estuviera en su casa y lo quisiera hacer, pero no tiene un horno como el que ustedes tienen aquí, que es un horno especial ya para panadería, así es. ¿Qué de la cocina comúnmente se puede hacer? En la estufa. ¿Y en la estufa cuánto tarda? En la estufa, en el horno pues. Ajá. Igual como 2 horas y media. Vamos a pedir que nos pases la receta para que nuestros televidentes, pues creo que es una receta práctica, sencilla y se ve muy bueno. Así es, una receta que quizás no tenga todos los ingredientes en la casa, pero con lo poco que tenga, el pan se realiza. Perfecto, pues muchísimas gracias. Eso es para Orgullo Veracruzano. Vamos a probar el famoso budín con pasas de aquí, de Amatitlán, Veracruz. Yo soy Mari, soy del municipio de Amatitlán y tengo un vivero. Aquí nos dedicamos a la siembra de plantas, mi esposo y yo, y estamos pendientes de podarlas, abonarlas, regarlas y sembrarlas en tiempo y forma al proceso de la luna. Cuando es luna llena, las plantas que son como claveles, rosas,
bugambilias, todo lo que florea, cuando uno lo poda, la flor se supone que sale más rellena porque está en la luna llena. En la luna creciente no se pueden podar cosas porque van a crecer, solamente helechos y cosas así porque lo demás puede crecer. En la luna menguante se puede podar todo lo que va a crecer porque se va a quedar chaparrito, como bugambilias, tulipanes, todo lo que quieran chaparrito. En la luna nueva no se puede sembrar porque todo se queda tierno. En la luna nueva solo se dedica uno a abonar. El vivero se llama Vivero Negrín. Tenemos aproximadamente más de 1,000 plantas, entre las cuales tenemos palma de coco, palma rafis, camedol, kerpis, zika, tenemos helechos, bugambilias, tulipanes de la región, cuna de Moisés, árboles florales como el framboyán, el ilan-ilan, el árbol de lluvia de oro que se le dice piñata. La idea de tener este vivero fue de mi esposo. Y los árboles frutales, tenemos muchos que ya están en peligro de extinción porque no van a conocerlos los nuevos niños que vienen naciendo. Tenemos como cacao, zapote de mecha, conocido como caca de niño, zapote negro, zapote blanco, guaya, carambola, maracuyá, castaña, mangos, naranjas, limón dulce y todo tipo de árbol. Mi esposo es el principal que apoya en este vivero y tengo unos muchachos de Jóvenes Construyendo Futuro que me apoyan para la reproducción, limpieza, abono, riego de las plantas, porque con este clima aquí luego hace mucho calor y las plantas necesitan todos los días agua. Para que una planta sobreviva, sobre todo tiene uno que gustarle y querer la planta. Porque si no te gustan las plantas y no las quieres, no va a crecer ni se va a ver bonita. Entonces yo creo que la planta conoce quién la va a querer y sobre todo que si la planta es del sol, tiene que estar del sol. Si la planta es de la sombra, tiene que estar en la sombra, porque si no la planta se va a morir. Y tienes que ver si necesita agua en el día o cada tercer día o cada 8 días. Tienes que ver la planta. Si ves que en un lugar no le gusta la planta, la tienes que mover, cambiar de tierra, cambiar de maceta y la planta va a seguir adelante. Pero si no le tienes amor a la planta, no va a ser bonita la planta. Aquí las vendo y se las llevan. Me dice, la planta se secó y aquí vienen y yo la reproduzco. Aquí está fresco. La tienen que, si aquí se la llevan de un lugar fresco, tienen que tenerla en un lugar fresco y darle amor, si está marchita, cambiarle, echarle agua. Si se pasan de agua, se pudre. Entonces, tiene uno que saber el cuidado de la planta. Y, por ejemplo, los helechos les explico. El helecho va en chico. Cuando ya creció mucho, ya se llenó de la maceta, tienes que sacarlo de la maceta, separarlo, porque el helecho se reproduce mucho. Además, el helecho es bueno para oxigenar la casa, para ahuyentar malos espíritus, y es una planta muy bonita. Pues luego llegan familias, me dicen que son de Puebla, que van a Coatzacoalcos, de Tlacotalpan, Cosamaloapan, aquí cerca, en lugares no, Veracruz, pasan y llegan al vivero, porque en sí no es como vivero, es como un jardín familiar. Entonces la planta que le guste a la persona, se la damos. Muchas gracias, cuando gusten visiten el municipio de Amatitlán y tengan la oportunidad de venir a Vivero Negrín. En Amatitlán, Veracruz, uno de los oficios conocidos y reconocidos, pues es el de la carpintería. Para esto vamos a platicar con don Rafael Zamudio Galó, un carpintero con trabajo muy bonito y además reconocido. ¿Cómo estás, Rafael? Bien. Oye, pues nos da muchísimo gusto que nos abras las puertas de tu taller para que podamos llegar aquí a platicar. Fíjate que lo que estamos resaltando mucho es el trabajo que hace la gente en cada municipio o en cada comunidad. En este caso vemos que ustedes se dedican aquí al trabajo en madera sobre todo. ¿Desde hace cuánto tiempo te dedicas a la carpintería? Ya hace más de 20 años. ¿Quién lo enseñó a trabajar con la madera? Un tío mío. ¿Un tío de usted? Sí. O sea, ya digamos que viene de herencia. Sí, ya. Mi abuelo fue carpintero, ¿sí? De ahí
un hijo de él y sobrino, porque no soy el único, somos varios sobrinos que nos dedicamos a la carpintería. ¿Qué fue lo primero que empezó a hacer usted? Lijar. Lijar. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Y a barrer. Bien, así se inicia. ¿Qué tipo de trabajos ha hecho usted ya, digamos, que a lo largo de estos 20 años? De todo tipo de trabajo. Sí, platíqueme, ¿cómo cuál? Desde un cuadro de piñata hasta puerta, muebles. Yo veo unas sillas muy bonitas. Comedores, juego de sala, sillones, todo lo que es de madera. Todo lo que se puede hacer con madera. Hay quienes incluso mandan a hacer sus cocinas con madera. Cocinas, integrales. ¿Qué más digo? Closes. Por si la gente que lo está viendo quiere algún trabajo de usted, platíqueles más de lo que hace. Closes, vitrinas, trinchadores, jugueteros, bueno, un sinfín de... ¿Cuál es la madera con la que usted trabaja? Mayormente el cedro. Que aparte deja un olor muy bonito. El cedro. ¿Cuáles son las propiedades del cedro para este tipo de productos? Buen aroma, resistente y pues la más cotizada por... De todos los carpinteros, el cedro. Es la cotizada. Sí. ¿A dónde ha mandado su trabajo? Lo que pasa es que yo trabajo puro sobrepedido. Uh-huh. ¿A de dónde le han hecho pedidos? Aquí en la cuenca de Papaloapan, lo que es Veracruz, Tuxtepec, Coatzacoalco, Cozamaloapan. Que aparte Cozamaloapan, digamos, está en corto. Pero si alguien de algunas otras partes también más retiradas, quizás. Sí. Hasta por... ¿Dónde? Puebla, Cardel, lo que es el puerto de Veracruz. Ya son clientes. Ya son clientes. Yo hago puro trabajo sobrepedido. Yo no, lo que me encargan, eso es lo que hago. Ahora, por ejemplo, unas de estas sillas que veo que están terminando con un adorno muy bonito, ¿cómo cuánto tiempo se tardan en fabricarlas? Pues dedicarse a la pura silla. Estamos hablando de 4 a 5 días. 4 a 5 días. ¿Cuántas personas colaboran con usted en el taller? Mayormente una. Una persona. ¿Que le ayuda en qué tipo de actividad? En armar la silla, todos los detalles, aparte el lijador. Bien. Ahora también, por ejemplo, ¿qué otro tipo de herramientas hace o más bien utiliza usted aquí? ¿Qué es lo que tiene que tener el taller de un carpintero? La famosa sierra. Sierra circular, sierra cinta, canteadoras, trompos, torno y herramientas de mano, taladro, cepilladora, lijadora, caladora, router, un sinfín de herramientas. Nosotros queremos promocionar su trabajo aquí en Orgullo Veracruzano. Díganos, por favor, si alguien está viendo esta entrevista y se interesa en alguno de los productos que usted fabrica, ¿dónde lo localizan? Pues yo mayormente nomás la dirección donde vivo. Pásenosla, por favor. Y mi número de teléfono. Con mucho gusto. Díganoslo y aparte los vamos a poner en pantalla. Mm-hmm. Pues aquí es el corte a Matitlán. ¿Así solamente? ¿El corte a Matitlán? El corte a Matitlán. Municipio de... O sea, el corte municipio de Matitlán. Llegamos al corte y ¿por quién preguntamos? Por... Bueno, a mí me conocen por Fallo. Por Fallo, perfecto. ¿Y el número de teléfono? El 288-121-63-55. Perfecto, además los vamos a dejar aquí en la pantalla para que ustedes lleguen y tomen nota. Muchísimas gracias, Fallo, por recibirnos aquí en tu taller y esto es para Orgullo Veracruzano. Sí, buenas tardes, mi nombre es Marta Valderas Velázquez, de aquí del municipio de Amatitlán y estoy a sus órdenes. Me dedico a las manualidades y a las labores del hogar. Pues aquí hacemos desde un llaverito, todo a mano, bordados, en listón, rejillas, pintura en cerámica y demás. Ahorita estamos en el corte, municipio de Matitlán. Sí, este es mi taller. Aquí los espero cuando gusten para ver mis creatividades. Aquí, este es mi área de trabajo. Aquí pues me dedico a pintar, a rejillar, lo que es macramé, bordado en listón, todo eso. Miren, yo lo primero que hago es levantarme, dar gracias a Dios. De ahí me dedico a tender mi hogar
y ya de ahí cuando quiero relajarme, lo que hago es venir a mi local, porque pues aquí me relajo muchísimo, me olvido de todo, la verdad. Y pues es muy bonito porque llevas tu economía al hogar, ayudas a tu hogar más bien, y pues aquí se vende lo que hagas, todo se vende. Este jarrón está pintado directo, lleva una técnica que se llama servilleta con pegafoil. Esa es la técnica a seguir. Este es un material que se le pone, antes de se lija, después se le pone una pintura que se llama brillacolor en plata, de allí sigue un betún en color negro y de ahí el solvente para que dé la técnica como repujado, más o menos, ya el brillo en laca, es todo lo que lleva. Esta pieza hago como 3 al día, en esta, haré como una, porque esta servilleta da mucho trabajo pegarla. Mire, mis clases las he tomado con una hermana, que la adoro, por cierto, en México, y allá compro todo mi material de trabajo. Y parte aquí también, en la Casa de la Cultura, he aprendido muchas cosas buenas, ahora sí, aquí en Amatitlán, Veracruz. Así es, en fieltro es todo a mano, desde un llavero, un juego de baño, un forro de licuadora, un toallero, muchas cosas. Y en bolsas, en yute, bordadas en listón, pintadas a mano, sí, muchas cosas más. También llevamos macramé, pues ahí está la muestra, las sandalias, muy, muy bonito trabajo, gracias aquí a la Casa de la Cultura. También tengo por allí unas rejillas, gracias a mi abuelita, que en paz descanse, que desde pequeña nos enseñó a trabajar, la verdad. Y yo se lo agradezco mucho, estoy muy agradecida con ella. Pues aquí está la muestra, ya vieron mis rejillas, mis bordados en listón. Te la muestro un botón. Pues depende la temporada, porque pues ahorita ya me estoy preparando con la Navidad, de hecho, porque pues no puedo hacer todo en el momento, ¿verdad? Tengo que trabajar 6 meses antes de, para poder sacar mis trabajos, y todo está a mano, es muy tardado. Pues mire, para Semana Santa hago todo tipo de sandalias, bolsos de mano, para playa, ya lo que es para Todos Santos, pues hago arreglos florales en foamy en caliente, también lo trabajo, los arreglos florales. Para Navidad, pues ya lo que es todo navideño, cosas para ventanales, para puertas, para decoraciones de árbol, para todo tipo, hasta para el baño. Sí, mire, mi número es el 288-105-0446, con una servidora, Marta Valderas Velázquez, o mejor conocida, la esposa del ingrato. Aquí tienen su casa en el Corte, Veracruz, municipio de Amatitlán. Y cuando gusten, mujeres, motívense, esto es muy bonito y relajante, no se van a repetir. Y si quieren mi apoyo, aquí estoy con gusto, yo las enseño. Gracias. Esperamos que hayan disfrutado de Amatitlán, Veracruz, tanto como nosotros. Es un gusto que ustedes puedan conocer a la gente de cada municipio a través de la pantalla en Orgullo Veracruzano. Y como siempre, estén al pendiente de los siguientes lugares que estaremos visitando. ¡Hasta la próxima!